Bueno, estamos con el Pato Bersano, propietario de Carnicería Don José. Miramar se la juega el domingo en una semifinal muy importante contra el Bernardino Rivadavia. Pato, ¿cómo lo ve el partido? ¿Qué esperan los chicos? No, por ahora hay un muy buen grupo, ojalá que les vaya bien, les deseo mucha suerte y que jueguen como vienen jugando, que vienen haciendo las cosas bastante bien. El grupo está lindo y me gusta. ¿Te querías llegar a algún resultado? ¿Cómo te parece que va a salir el partido? 3-1 gana Miramar. Bueno, ha sido así aparte. Estamos con Marco Gonella, reconocido hincha del Club Atlético Miramar. Y lo veo bien, va a ser un partido duro, pero lo veo bien. Lo veo bien a Miramar, lo veo con mucha gana a los chicos. Está el equipo completo, así que yo tengo mucha fe que vamos a obtener un buen resultado. Parece que va a ser el resultado. 2-1 a favor de Miramar. Vamos a sufrir, pero lo vamos a terminar ganando. Bueno, estamos con Leandro Jesumino, otro hincha de Miramar. Miramar se la juega en un partido muy importante en la semifinal del domingo. ¿Cómo lo ve, Leandro? Yo lo veo bien. Me gusta el equipo que armó. Un buen grupo. Por eso le tengo fe. Yo sé que Rivadavia es un equipo muy duro, pero bueno. Vamos con toda la fe para allá y a tratar de ganar. Porque mal no estamos haciendo las cosas, pero bueno. Vamos, depende de ellos, los jugadores. Y que todo nos vaya bien, que todos disfrutemos y que festejemos todos juntos. Todos le tenemos fe, seguramente, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Hasta ahora estamos haciendo bien las cosas. Pero tenemos mucho lesionado, pero bueno. Ojalá que lleguemos todos para el domingo y gritemos todo. ¿Qué? ¿Querés arreglar algún resultado? ¿Cómo te parece que va a salir Miramar? Lo hace difícil, pero yo para mí le ganamos 2-1 tranquilamente. Bueno, gracias, Leandro. Bueno, estamos con Carlos Omar Duarte, más conocido como La Mona, famoso hincha del Club Atlético Miramar y es jugador. ¿Cómo ve la semifinal para el domingo de los chicos que juegan con Rivadavia? Tío, me gusta el equipo, me parece que por ahí se distraen, hay cosas que... Uno que ha jugado al fútbol sabe cómo es esto. Hay cosas, se distraen por ahí en la defensa, por ahí. He visto yo que se ponen a discutir entre ellos en la defensa. Pues yo siempre me paro mirando los partidos atrás del arco, los escucho, pero le tengo fe. Me tengo fe porque son unos pibes que me gustó, cómo han armado el equipo, y le tengo mucha fe para el domingo que viene. ¿Querés arreglar un resultado? ¿Cómo te parece que va a salir? 2-0, bueno, mira, a ver. Bueno, gracias, Carlos. Él es propietario junto a su hermano del bar de la terminal, que es donde se juntan siempre los chicos para festejar los triunfos. Miramar juega la semifinal el domingo contra Bernardino Rivadavia. ¿Cómo lo ves? Los chicos están bien y se tiene que dar, tenemos que ganar. Estamos bien. ¿Querés arreglar un resultado? ¿Cómo te parece que va a salir el partido? Resultado tranquilo, 2-0, pienso que ganamos. Vamos al lado de este domingo, no se lo puede escapar el resultado, por lo menos 2-0 tenemos que ganar. 2-0, sí o sí. Gracias, Manuel. Estamos con Rubén Cardo, el carnicero del supermercado JB. Hola, ¿cómo andan? Un saludo y un aliento para los chicos para el domingo. Bueno, quiero mandar un saludo a todos los chicos, que bueno, mucha fuerza, que pongan todo y que ganen esto que se llama una final ya, porque es ya la semifinal pasaría a ser una final hermosa y bueno, espero que tengan suerte, que es lo que más se hace falta también adentro de la cancha y bueno, que sea un lindo juego. Arreglamos el resultado, ¿cómo te parece que va a salir el partido? Y me arreglaría por un 2-1. Julián, un saludo para los chicos que se juegan en la semifinal del domingo. Bueno, todo mi aliento para los chicos, vamos a ganar, tenemos que triunfar, todo mi apoyo y bueno, adelante y si ganan, tenemos 5 kilos asado de parte de Ferretería Breso. Arreglamos el resultado, ¿cómo te parece que va a salir el partido? Perdemos 2-1, no. Ganamos 2-1. Bueno, gracias, Julio. Estamos con Nacho, encargado del bar del Club Atlético Miramar. Nacho, un pronóstico y un saludo para los chicos para el domingo. Bueno, le deseo lo mejor para los chicos y sé que vamos a ganar porque el equipo está y están muy motivados los chicos, así que yo sé que vamos a ganar. Muy confiado el equipo. ¿Querías arreglar un resultado? ¿Cómo te parece que vamos a hacer? 2-0 ganamos. 2-0. Va a ser un gol mataco. Si tengo fe que va a ser mataco un gol. Bueno, gracias, Nacho. Estamos en la cola del supermercado con Costa, que también le quiere mandar un saludito a los chicos para la semifinal del domingo. Bueno, que tengan mucha suerte y les tenemos mucha fe. ¿Querías llegar a un resultado? ¿Cómo te parece que va a ser? Por supuesto, va a ganar Miramar, mínimo 2-0. Estamos con Oscar Monigini, el presidente del Club Atlético Miramar. Oscar, un saludo para los chicos que se la juegan el domingo en la semifinal. Bueno, mucha fuerza, chicos. Espero que pongan todo como vienen haciéndolo en todos los partidos y que sigan firmes. ¿Querías arreglar un resultado, Oscar? ¿Cómo te parece que va a salir el partido? El resultado va a ser ahí, justito, 2-1. Bueno, muchas gracias, Oscar.